¿Qué tal, señor? Señora, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de esto que es y que plan TV. Hoy viernes 15 de noviembre estamos transmitiendo totalmente en vivo desde San Luis Potosí para todo México y el mundo. Mi nombre es Eduardo Bautista y ya se encuentra por aquí lista mi compañera muy elegante en esta noche de viernes, Rocío Pérez. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, muy bien, muy contenta de estar otro viernes más con ustedes y como tú ya lo dijiste, 15 de noviembre, viernes de quincena, viernes de mitad de mes, ya casi fin de año, viernes de puente y por supuesto viernes de buen fin. No, bueno, este fin de semana va a ser bien bueno para que la gente se ponga las pilas, si quiere aprovechar el puente, váyase a conocer la República Mexicana, los pueblos mágicos de San Luis Potosí. Y si tiene lana, pues gaste así, a lo bruto. Si tiene más lana, invíteme. Le paso mi número de cuenta, ahorita aquí en la parte de abajo va a aparecer. No, que me inviten, yo deposite. Ojalá lo que sea. A mí invítenme ahí, sobre todo a los viñedos, que muchos viñedos de Epcot, de Quisquiapan. No, vale la pena, la verdad es que en México tenemos muchísimos lugares bonitos, y no solo en México, sino en San Luis Potosí. Lamentablemente a veces somos potosinos y no conocemos todo nuestro estado. Por ahí la Huasteca es muy grande, entonces dése por ahí la oportunidad. Aparte en la Huasteca siempre el clima es rico, o sea, ustedes sienten frío aquí en la capital, pero si se van así un poquito hacia la Huasteca, la verdad es que cero frío, mucho calor, aguas para que se refresquen rico y toda la hora. De hecho estaba checando, fíjate, algunos reportajes en Televisión Nacional, aquí nos estamos congelando, pero si se va para Vallarta, para Acapulco, para la Huasteca Potosina, para Tampico, el calor está por si bien sabroso, pues si no le gusta el frío, es momento para que huya de San Luis Potosí y se vaya a broncear el ombligo un poco. Oye, sí, ¿qué están haciendo aquí en la capital potosina para que usted se prevenga y no ande por ahí luego con enfermedades? Porque ya empiezan las posadas, próximamente empiezan las posadas y luego van a que no puedo tomar, que porque estoy enfermo. Entonces, ustedes prevénganse, que se viene. Con piquete, que las borracheras. El ponche, el piquete, aunque no sea ponche. Pobre. Oye, ya está afectando esto del buen fin. Oye, ¿tú qué piensas del buen fin? Platícame. Yo la verdad opino que es puro paraguayo, porque obviamente se da cuenta la gente, casi todas las tiendas, no generalizo, casi todas, incrementan sus precios en estas temporadas para, como te digo, desde el 30, el 40%, el 50% de descuento, te queda casi igual que el precio original. Entonces, obviamente, muy atentos ahí en casa, cotice, cheque diferentes opciones y también se vale, si le ven la cara de menso, no se deje obviamente, vaya a ser la Profeco con el consumidor y si lo defiende. Pues esa nada más se la tengo en el buen fin, ¿verdad? Oye compañero, hablando del buen fin, yo les quiero platicar que en la obra de teatro Divorcio Express estamos de promoción, por supuesto nos subimos al tren del buen fin y tenemos solamente este fin de semana, ya fue la primera función de promoción, a solo 100 pesos el boleto, está casi al 50% de descuento, 100 pesitos cualquier persona, cualquier edad, para que ustedes entren y aprovechen en la función de este próximo domingo, 7 de la noche, en el foro de Mexlan, en Eje Vía 162A. Ahí está, para que aprovechen la promoción. Recuerda este buen fin, hay muchos eventos aquí en la capital potosina que obviamente están en esta promoción. También Moderato está 3x2, Alejandro Guzmán está 3x2, Hércules está todo a 100 pesos, sí, ¿verdad? Y la de las hijas de Bernarda, ¿sabe qué? Todo a 200 pesos, pónganse las pilas y por supuesto, primero el domingo, arranque con Rocío 100 pesitos, Divorcio Express, sí, la bien y sí se divierte bastante. Para que no se le pase, ¿eh? Porque sí. Luego se están quejando de que la cuesta de enero, no, ahorita no hay cuesta, ahorita gástele antes de que le llegue el aguinaldo al marido, usted ya comprométalo y ya que llegue, pues ya ni modo, y hay que pagar, y pues ya. ¿Que los ponches con piquete? No. Tú quieres piquete, ¿verdad, compañero? No, la pura agüita caliente, con eso me quedo. Oye, tenemos muchos invitados en esta noche, no se nos estará acompañando. Silvia Rodríguez directamente del mercado de Mami, los invita, es un evento bastante interesante. ¿Quieres saber de qué se trata? Tenemos en el siguiente bloque, también estará con nosotros Joe de la Reguera, directamente de 18:55 Cine en Corto, y tenemos invitado musical, ¿quién estará con nosotros? Yo no se los voy a decir ahorita, la verdad es que lo anunciamos en un, pre, no, es que yo les quiero darle sorpresa, solamente les iba a decir que viene estrenando video, que trae un ritmo, la verdad, bastante pegajoso, ya hace unos momentos lo anunciamos, entonces ustedes tienen que estar muy al pendiente, la verdad es que es una persona bastante aliviada, ya estuvimos aquí detrás de cámaras platicando un poco con él, aparte nos trae regalitos, miren, déjenles presumo, él está presumiendo su nuevo disco que se llama Más Tuya con Amor, entonces nos trajo regalitos. Exactamente. Así dice el nombre, se lo voy a tapar para que se quede con nosotros. Empieza con P. Se empieza con P. Se acaba con Taolo. Para que se queden con nosotros y chequen la entrevista
que vamos a tener con él, todo lo que nos va a platicar. Yo creo que aquí le vamos a sacar hasta la sopa más. Hasta los chones le vamos a bajar aquí. Bueno, yo no. Mi compañero sí, yo paso, yo estoy comprometida, yo gracias. No, el anillo, el anillo. Por Dios. ¿Eso qué? Compañeros, se ríe un rato, déjenme les platico que por ahí estuvimos en una cápsula exclusiva en el Museo de Arte Contemporáneo, uno de los recintos más hermosos de la capital potosina. Estuvimos por ahí en lo que fue una exposición que se llamó Identidades, por supuesto, de Rubén Orozco Loza, y les traemos aquí en Ikeplan todos los detalles. ¿Te parece si vamos a verla? Lo que se te pasa un poquito aquí el calor. Una probadita de Dios. Vamos a ver aquí otra vez, ¿eh? ¿Y qué plante? Y con Dios. ¿Qué tal, amigos de Ikeplan? Soy Gustavo Ipiña del Museo de Arte Contemporáneo. Me encuentro aquí en el recinto y justo detrás de mí está el Bowie, una de las esculturas hiperrealistas del escultor Rubén Orozco Loza, que está presentando en estos momentos la exposición Identidades, vigente a partir de este 15 de noviembre hasta el 1 de febrero aquí en el MAC, para que vengan todos a disfrutarla. ¿Qué tal, amigos de Ikeplan? Soy Gustavo Ipiña, aquí del Museo de Arte Contemporáneo. En esta ocasión me encuentro con nada más y nada menos que con el artista que en esta ocasión expone en el MAC. La magna inauguración se dará el día de mañana, Identidades, de Rubén Orozco Loza, a quien tengo aquí a mi lado. Rubén, estás aquí en San Luis Potosí, ¿cómo te sientes? Muy contento de haber recibido la invitación. Ya este proyecto tiene, creo que aproximadamente poco menos de 2 años, la invitación por parte de Aldo Arellano. ¿Tuviste el acercamiento y qué te motivó para querer exponer aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí? Bueno, aparte del lugar que es muy importante aquí en San Luis, igual histórico, normalmente las piezas que hago, como tienen un lapso realmente bastante largo en realizarse, he recibido invitaciones de galerías, por lo mismo he expuesto una o dos piezas normalmente. Y en estos 10 años de hacer estas piezas, es el primer acercamiento de un museo que tengo para poder exhibirlas. Ahora, Rubén, platícale a los amigos de Ikeplan cómo te nace la inquietud por querer elaborar este tipo de obras, el hacer este tipo de corriente artística. Yo pienso que es por la complejidad. Tengo trayectoria de 20 años haciendo ya escultura, trabajo los monumentos en bronce, entonces también llegué a hacer algo de abstracto, pero yo creo que es algo que realmente no me llenaba totalmente. En mi alma no sucedía nada. Pero al encontrar el hiperrealismo, la primera pieza que realicé, yo creo que fue como la explosión, ¿no? Y aparte que soy como de repente muy meticuloso en hacer mi escultura. Entonces, el hiperrealismo para mí, yo creo que pues ser la corriente en la que me puedo expresar totalmente. Rubén, me he estado documentando sobre tu obra, sobre tu vida un poco. Tienes obras en muchas partes del mundo, ¿no? Hay obras por doquier. Entonces, ¿en qué países has estado y has llevado tu obra? Bueno, ha estado en Los Ángeles, ha estado en Francia, ha estado también en Mónaco, donde más, en Madrid también. De hecho, los Bowies, la primera vez que aquí se exhiben los tres juntos, vienen de Francia. Quizá nos interese también, y a nuestros amigos de Ikeplan nos interesa saber
sobre los personajes, ahorita que hablabas de los Bowies, aquí tenemos atrás a un Pavarotti. ¿Por qué estos personajes son pedidos algunos? ¿Algunos te nace hacerlos por afición? Bueno, de hecho, toda la escultura que tengo aquí es propia. Normalmente es o por sueños o porque admiro al personaje. También hay personas que he tenido un acercamiento por el que me nace realmente representarlos, ¿no? Yo soy Rocío de Ikeplan. Yo soy Eduardo, y si te gustaría que tu producto o servicio se dé a conocer, aquí con nosotros tenemos una excelente opción. O si tienes un futuro evento y quieres que llegue a miles de personas, día, además de posicionar tu marca y por supuesto incrementar de tus ventas, envíanos un inbox a través de nuestras redes sociales o bien un correo electrónico si a hola@ikeplan.com. Porque recuerda, bueno, que en Ikeplan tenemos un espacio para ti. Pues caluroso con todas las personas aquí del museo, de todo el equipo. Pues toda una sorpresa. Ver toda la adecuación que han hecho, porque la primera vez que vine está totalmente cambiado, ¿no? La exhibición tengo, bueno, me dijeron que va a estar como hasta los primeros de marzo, ¿no? Así es. Para todas tus obras, bueno, para aquí en San Luis Potosí vienes a acompañar a tu esposa Clara Alcántara, quien también te ayuda en gran parte en el proceso creativo y en el proceso práctico de la realización de tus obras. Sí, así es, ¿no? Si no fuera por ella, yo creo que llevaría la mitad de las piezas, porque ella me apoya también en hacer moldes, de repente hacer ojos, injertar el cabello, que, bueno, como en el caso de aquí de Pavarotti, aproximadamente tardó como 80 horas más o menos. Bueno, Rubén, pues quizá para despedirnos ya, invitar al público de San Luis Potosí y a todos los que nos estén viendo a través de las plataformas de Ikeplan, tanto en la aplicación como en su programa de televisión, en las cápsulas, en redes sociales, haznos la invitación para venir a visitar la exposición de identidades. Sí, pues están todos invitados. Mañana es la inauguración a las 8 en punto. Aquí nos vemos. Bueno, él es Rubén Orozco Loza, artista hiperrealista, el único hiperrealista aquí en todo el país. Está esta vez en San Luis Potosí presentando identidades en el Museo de Arte Contemporáneo. Estamos muy contentos por recibirlo, y a nombre del Museo de Arte Contemporáneo, pues les damos la más calurosa bienvenida para que vengan a visitar la exposición. Yo soy Rocío de Ikeplan. Yo soy Eduardo, y si te gustaría que tu producto o servicio se dé a conocer, aquí con nosotros tenemos una excelente opción. O si tienes un futuro evento y quieres que llegue a miles de personas, además de posicionar tu marca y, por supuesto, incrementar tus ventas, envíanos un inbox a través de nuestras redes sociales o bien un correo electrónico a hola@ikeplan.com. Porque recuerda que en Ikeplan tenemos un espacio para ti. Y exactamente, Lucía, estamos de regreso con más información. Ya tenemos el invitado especial, invitado obviamente de lujo aquí en casa, Paolo Ruboli, ya está aquí completamente en vivo con todos nosotros. Bienvenido, Paolo. Hola, ¿qué tal? Oye, muy feliz de estar aquí en San Luis, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Oye, nos vienes a presumir que andas estrenando video, no te voy a soltar, cuéntanos de este sencillo. Yo la verdad por ahí ya lo escuché y tiene un ritmito que te hace bailar. Muy pegajoso. Cuéntanos, muy pegajoso. No, hombre, pues mira, estoy muy feliz, más como lo ha aceptado todo el público, ¿no? Las Paulovers y los Paulovers que están ahí en las redes sociales, híjole, les ha encantado, así les digo yo en todos lados, a mis fans, claro que sí, que siempre están persiguiendo todo lo que hago, ¿no? Entonces, se han subido en esta gira que venimos haciendo por toda la República Mexicana, y bueno, está increíble, les está encantando, no te voy a soltar. Y fíjate que ya hay en plataformas una versión muy acústica, muy tranquilita, así como para romancear un poco. Y bueno, para querer conquistar a alguien, ¿no?
Oye, cuéntanos un poquito, este género que manejas, oye, está pegando bastante, es algo como diferente, porque ya no es tanto como ni tan urbano, ni tan, es como muy ritmo así como... Combinación. Como una combinación, como algo para bailar. Cuéntanos sobre este género, ¿qué género es este? ¿Cómo te adaptas a este género? Pues mira, el género es electrocumbia sonidera, y este género es es una mezcla entre lo electro y la cumbia tradicional, ¿no? Lo que nosotros conocemos como cañaveral, Ángeles Azules, pero con un sonidito que lo hace sonar como más pegajoso, más nuevo, ¿no? Más nuevo. Y ahora, Pablo, andas aquí en la capital Potosí, una ligera de en redes sociales, andas por todos los medios, visitas en el centro histórico, obviamente conocen tus fans potosinas, andas muy activo tanto en redes sociales. ¿Qué tanto esto impacta en redes sociales? Porque la gente, las chavitas, son las que están como que más ahí contigo platicando, interactuando, compartiendo fotos. Eres muy activo en redes sociales. Claro, sí, mira, yo me la vivo en redes sociales porque me encanta, aparte soy medio adicto a todo esto de las redes, ¿no? Entonces, pues, todo lo que pueda compartirles, pues, lo subo, y también lo que les pueda interesar, ¿no? También. Oye, cuéntanos un poquito sobre tu historia musical. ¿A los cuántos años dijiste, sabes que yo me quiero dedicar a esto de cantar? ¿Por qué nació esta pasión? Pues mira, yo desde muy chiquitito bailo, ¿no? Te das de cuenta que desde la panza de mi mamá ya estaba yo bailando. Festivales de preescolar y todo. Claro, yo era árbol 3 que baila, ya sabes. Y bueno, de ahí pues fue evolucionando, y a los 11 años más o menos llega el momento que digo, pues no canto tan mal la ranchera, ¿no? Vamos a cantar. Y bueno, pues al principio era así como de todo, pero como crecí con Selena, con Ángeles Azules, con Cañavera, con Bobby Pulido, con todos estos grandes de la cumbia, pues elijo pues este género para dedicarme para toda la vida, ¿no? Yo creo que están muy de moda las colaboraciones. ¿Ya tienes pensadas o están en planes, en tratos, en pláticas, colaborar con algún artista? Pues mira, yo ahorita tengo algunas colaboraciones ahí en el canal, de hecho, si se dan una vuelta por ahí pueden ver, con Elian Evans, con Martínez por ahí también, con Pablo Campos también tenemos algo por ahí. Entonces, pues yo estoy abierto ahora sí que a todos los compañeros que quieran colaborar, estoy completamente abierto, ¿no? Ahora platícanos un poquito más sobre tu video, que en un momento más lo vamos a presentar. No te voy a soltar este video, cuéntanos dónde se grabó, alguna experiencia por ahí en el video. ¿A quién no quiere soltar, Claro, pues mira, esta canción es de mi autoría, yo la compuse con un gran amigo, con Daniel Figueroa. Y bueno, ya sabes, tarde lluviosa, hora de escribir, nosotros atacábamos de cortar con nuestras chicas, ¿no? Y entonces, pues le digo, pues vamos a agarrar la guitarra, y nos pusimos a componer, y salió No Te Voy a Soltar, ¿no? De un rompimiento amoroso, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que a todos nos ha pasado que se nos va esa persona que más amamos y queremos como que regrese, o nos acordamos de esos momentos buenos que pasamos, ¿no? Entonces es como, chingada, que se puede. Dice Rocío, en raspar muebles. Oye, Pablo, es muy interesante eso que nos comentas. Qué interesante, porque ya meterse pasa una ruptura, la gente como que entras en depresión, ya la vida se te acaba, ya no quieres vivir, obviamente desde que ya me cortaron, ¿qué voy a hacer? Y tú viviste como que una etapa diferente. Corté, sabes que mejor aproveché esta situación difícil y escribo una rola. Claro que sí, ¿no? Y también sabes que los mexicanos somos un pueblo feliz, que nos gusta bailar. Y bueno, nosotros bailamos lo triste, bailamos lo feliz, bailamos todo, ¿no? Entonces, creo que no hay fiesta mexicana que no acabe con cumbia, o inicie con cumbia también, tú la pones y pues a la pista, ¿no? Así es. Y bueno, en el video también, pues que grabamos ahí en el Ajusco, en la Ciudad de México al sur, pues podemos ver, ahí está Codojo para ellas y para ellos también. El productor ya pasó por ahí, a la chica del video. Todo lo que se mueva, todo. Es como la Cruz Roja, levanta de todo. No, hombre. Bueno, cuéntanos, en el Ajusco. No, y bueno, hacía un frío impresionante, pero al final las escenas hicieron que todo se pusiera caliente, ¿no? Ahí con la hermosísima Valeria López, que si está viendo esto, te mando un beso hermosa. Una gran actriz que estuvimos ahí compartiendo todo este video. Una gran producción con Gabriela Anoya, que fue la directora, y un gran equipo de personas increíbles que se juntó para poder lograr este video, ¿no? De No Te Voy a Soltar, que lo pueden encontrar también ahí en el canal de YouTube. Una foto ahí como rosita con azul, ahí está No Te Voy a Soltar, está el lyric, y ahora ya hay también un acústico. Acústico, ¿no? Muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo tiene ya este video que se subió a redes? Este video tendrá como un mes aproximadamente. Nuevecito, todavía de cajita.
Y híjole, ya estamos en mi playlist, en todas las plataformas. Ha dado sorpresas, de verdad, cuando uno hace las cosas con el corazón, te traen como grandes recompensas, ¿no? Y bueno, uno siempre lo hace pensando en que su proyecto va a ser el más grande del mundo. Y en este caso, pues me ha dado grandes regalos, ¿no? El público le ha gustado. Oye, ¿ya te podemos también encontrar en plataformas musicales? Sí, claro, en Spotify, en todas. En todas. Por ahí estuvimos en Reinas, en esta playlist, estuvimos en Solo Pop también. En los 50 más virales, en el lugar 7. Híjole, fue un regalote que nos han dado en Top Viral también México. Y que haya empezado en No Te Voy a Soltar de todo México, pues es, híjole, me pongo muy contento. Sí, claro, y finalmente la gente que quiera conocer un poco más de cerca tu carrera, dónde andas presentándote, tus giras, presentaciones, discos, videos, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Claro, pues mira, estoy como @PauloRuboli en todas las redes sociales. El apellido es RUOLLATINA, Paolo Ruboli. Perfecto, pues todo el éxito del mundo porque te lo mereces, aparte compositor, oye, es un plus para los que son aparte compositores, no nada más cantantes, es un plus, joven, mexicano, compositor, es todo el éxito del mundo. ¿Y te parece si nos presentas tu video? Ya queremos verlo. Claro que sí, vamos a ver No Te Voy a Soltar de Paolo Ruboli, espero que les encante. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Corre video. Una semana no recibo tu llamada y tus labios se volvieron mi obsesión. Me dejaste sin aliento, loco y tonto estoy muriendo y no logro conseguir tu atención. Esos ojos me volvieron prisionero.
de Mercado de Mami. Gracias, gracias por invitarme. Y platícanos este proyecto muy interesante aquí en San Luis Potosí. La gente queremos conocer de qué trata el Mercado de Mami. Oye, sí, les platico. Bueno, pues fíjense que el Mercado de Mami surgió de la edad de tres mujeres profesionistas, mamás, yo una de ellas, que tuvimos bebés y al tener bebés nos dimos cuenta que los bebés crecen impresionantemente rápido. Y todo lo que les compre, sea ropa, juguete, comida, lo usan un día y se queda con lo nuevo. Sí, claro. Y así de, ya no le queda mejor, que tienes que comprar otro y otro y otro y otro. Y te va creciendo y te vas quedando con un montón de cosas. Entonces, ¿qué haces con esto? Y se nos ocurrió la idea de hacer un bazar en donde tú como mamá, con un bebé ya más grandecito, puedes llegar y vender todas las cosas que se quedaron como nuevas, ¿no? Y la mamá embarazada puede llegar y ahorrar. Claro. Comprando cosas semi-nuevas en súper buen estado, y ahí sí, no es como el buen final, sí son de verdad buenos precios. Aquí sí no le engañamos a la gente. Espérenos al próximo fin, y ahí directo, súper buenos precios con cosas semi-nuevas. Cuidamos muchísimo la calidad para que sea bueno, de verdad. O sea, que no sea así de que ahí todo feo, sino cosas de verdad lindas y en buen estado, casi como nuevas, porque de veras es impactante, no tienes idea. Como te regalan cosas que del baby shower, que la tía, que la abuelita, que la chambrita y todo. Y el bebé, en serio, o sea, la usa, si acaso dos veces, luego se te queda con etiquetas. Luego ya cuando le quedó, resulta que hace frío y la puchita es de calor. Entonces, es como que una buena solución también para reactivar la economía de esas mamás que de repente no están en casa, que dejan de trabajar para cuidar al bebé. Y es una buena opción de ganar dinero. ¿Qué padre, Lucio? Oye, cuéntanos un poquito, ¿dónde se encuentra este mercado de las mamás? Mira, fíjate que lo hacemos tres veces al año y en esta ocasión va a ser en el claustro de Santa Rita. Es el domingo 24, que es no este fin de semana, sino el próximo. Y el claustro de Santa Rita está sobre Carranza, entre Avanzada y Terrazas. Oye, perfecto. Aparte, qué interesante, sí, eso que nos comentas, porque siempre las amas de casa se preocupan porque sabes que vamos a gastar, no sé, 500 pesos en ropita para el bebé que lo compraste hoy 15 de noviembre. Llega el 20 de noviembre y ya no le queda, y obviamente ese dinero que ese hijo le desperdicié, mejor darle como una vuelta, una doble vuelta, y lo que comentas tú, lo vendes y a su vez el dinero que recabas lo puedes otra vez reinvertir en la barra que te va a poder. Claro, y está muy padre porque incluso sabes que no nada más los bebés, también los niños pequeños. Por ejemplo, ahorita es lo clásico, sale frío, vas con la chamarra y la chamarra, o sea, ya no le entró, y tú así de, no, tengo que comprar algo nuevo, o sea, a lo mejor es un gasto inesperado, y aquí es un buen lugar para hacer ese tipo de gasto, pero como que más planeado, y a la vez vender, pues de esa manera ya recuperas un poco tu inversión en ellos, me parece. Oye, ahora algo interesante, si yo soy mamá y ya por ahí tuve mi hijo y se me quedaron por ahí sus cositas, ¿puedo pertenecer a este mercado? ¿Cómo le hago? Sí, mira, ahorita ya para este mercado estamos soldado, que ya se nos vendieron todos los lugares, pero empezando el año vamos a tener otro. Entonces puedes visitar nuestra página, que es elmercadodemami.com, y ahí te puedes inscribir para que te llegue la invitación a vender para el próximo año, que va a ser pues, iniciando el año nuevo mercado. Y además de tener eso, también tenemos como mercadito, pero enfocado totalmente en productos emprendedores de niños, productos amigables para el medio ambiente. Entonces, está muy padre, hay actividades para niños, o sea, te pasas todo el día ahí. Con tus niños hay comida, hay biblioteca, o sea, es como que un ambiente familiar, muy a gusto, haces un compre, pero también te diviertes y como que está padre para pasar un domingo a gusto en familia. Está la ciclovía, entonces puedes hacer tu caminata o la bici por ahí y ya te pasas al mercado. Incluso es el típico, ¿no? Como que es una mamá primeriza, con otra primeriza que se encuentran ahí, de repente los famosos tips, ¿no? Oye, el bebé llora mucho, ah, pues yo hago esto. Oye, el bebé de repente le salió ronchito, ah, ya hago esto, obviamente. Esa es como que una interacción sí. Con mamás primerizas, que obviamente la gente de repente las damas cuando son mamá primeriza y entran en un caos, pero así de, ¿qué hago? No sé qué hacer. Oye, ¿esa es el compañero? Sí, yo voy a mamá primeriza. Ya es embarazada, ya tiene 8 meses. Ya te tocará. Oye, qué interesante. Entonces, compártenos teléfonos también, ya nos diste redes sociales, teléfonos donde te contactamos. Sí, mira, nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, es El Mercado de Mami. El teléfono es 4442-07-2165 y la página www.elmercadodemami.com. Es el domingo 24 en el claustro de Santa Rita, en Carranza, entre Avanzada y Terrazas, de 11 a 6. Pues ahí queda la información para que la gente sea parte. Recuerda, obviamente, si quiere ahorrar, si quiere invertir su dinero en un excelente evento, el Mercado de Mami es una excelente opción. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y aparte es domingo de ciclovía, que se den una vuelta por ahí. Siempre y una de pasadita, ahí va con el bebé en la carriola y pues sale con ropita nueva y todo. Con cuerpazo. Vamos a un cuarto recién. Vamos a un cuarto, continuamos con más. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Continuamos con más en esto que es y que plan bebé, no le cambies.
Y exactamente, Rocío, estamos de regreso con más información y continuamos ahora con otro invitado muy especial en esta noche de viernes. Para la gente que le encanta el cine, obviamente es bastante interesante, ya que está en San Potosí el festival 18:55 Cine en Corto, y para platicarnos acerca de ello, Rocío, ya se encuentra por aquí Joe Reguera. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes, ahora sí, por la invitación y por el espacio. Y platícanos de este festival 18:55, ya hemos visto publicidad, algunos banners, algunos flyers. La gente queremos conocer un poco más a fondo qué es 18:55 Cine en Corto. Mira, empezó hace 3 años como una propuesta para acercar el cine independiente potosino a, pues ahora sí que a su propia gente, ¿no? En su momento vimos que había una gran falta de estos espacios para que los realizadores independientes pudieran mostrar su trabajo, y pues ahora sí que si no te ven, pues no, o sea, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hiciste para sacar adelante un cortometraje, un largometraje, un documental? Pero aparte, como uno a veces como independiente, pues no tiene la misma visibilidad que alguien que pues ya tiene un nombre, ¿no? Que tiene los recursos como para darse a conocer. Entonces, ese fue nuestro propósito de hacer 18:55 Cine en Corto, primero como una muestra, y de hecho de ahí sale el nombre, ¿no? O sea, tener el cine más en corto, ¿no? Acercarlo más. Y ya en esta tercera edición ya nos convertimos, por así, en un festival, porque pues ahora no solamente estamos presentando el trabajo potosino, sino que también estamos presentando trabajos incluso internacionales. Recibimos más de 600 propuestas de todo el mundo, y pues, se tuvo que hacer todo un trabajo enorme pues, para poder tenerles una selección muy interesante para el festival. Joe, cuéntanos un poquito este cine en vivo, en dónde se transmite, dónde lo vamos a ver. Miren, va a ser en el Teatro de la Paz el 29 y 30 de noviembre. El 29 es la alfombra roja, es ahora sí que la inauguración. Y el 30 es ahora sí que la maratón. Desde tempranito vamos a tener todos los cortometrajes, largometrajes, documentales, todo. Lo vamos a estar pasando ahora sí que uno tras otro, hasta la noche. Bueno, yo, ¿a quién va dirigido? ¿Algún costo para que la gente que les interese ir, obviamente, es para toda la familia? ¿Y cuánto tenemos para ver? No tiene ningún costo, ahora sí que es acceso totalmente gratuito. Todo esto gracias a todos los patrocinadores que nos han apoyado, Secretaría de Cultura, el mismo Teatro de la Paz, ustedes también, y quiero agradecerles mucho también su apoyo que nos han dado, pues para que se dé a conocer, ¿no? Y que la gente pueda asistir y tenga acceso a todo esto que normalmente pues no se puede ver, la visión, ver el trabajo de gente de Asia, de Europa, o sea, salirse un poquito de la zona de confort, ¿no? Exactamente, de la zona de confort. Cine comercial. Exactamente, incluso que los mismos, porque igual tenemos el espacio para el trabajo potosino, y creo que, y también es muy importante para nosotros que nuestra misma gente vea en dónde está en el escenario internacional, pues para que también se reten, ¿no? O sea, para que vean a dónde hay que estar apuntando, qué están haciendo los demás y bueno, que así que de ahí qué puedo hacer yo, ¿no? Entonces no tiene ningún costo. Va a ser todo en el Teatro de la Paz, en la Sala Paz. ¿Cuál que va dirigido? ¿Niños, adultos, adolescentes? Todo el público. Así que va a haber de todo un poco, pero no nada así demasiado sí, de elevado. No, nada, todo familiar, al 100% familiar. Sí. Ahí está la cita para que la gente recuerde, obviamente agendes ahorita con tiempo, 29 y 30 de noviembre, 18:55, Cine en Corto, aquí en San Luis Potosí, por supuesto, en el emblemático Teatro de la Paz, que todo el mundo ya lo conocemos, sí. Lo ubicamos. Y aparte disfruta la experiencia, Rocío, un rato en familia, es completamente gratis y conoces trabajo, como tú comentas, tanto talento como potosino, local e incluso internacional. Sí, ojalá que nos puedan visitar, todos son más que bienvenidos y pues, para hacerlo así. Finalmente, redes sociales del festival. Sí, estamos en Facebook, tenemos nuestra página oficial también, 18:55 Cine en Corto, así tal cual nos pueden buscar.
Perfecto. O también en nuestra aplicación de IkePlan, ahí tenemos toda la información, los horarios y por supuesto todo lo que ustedes quieren encontrar. ¿A dónde nos vamos a dar? Un corte, ¿te parece? Un corte comercial, muy bien, vámonos. Vamos a un corte, continuamos con más en esto que es IkePlan TV. Relaciones tóxicas. Puedes estar triste, muchacho. Dice que te va a dedicar el video de Nunca te soltaré. No te quiero soltar. Ok, ya te soltó. Qué buena amante sería yo. Me ponen, ¿cuál? Le pago las palomitas y al cine. Hazme la mano de producción de IkePlan. Definitivamente. Soy muy tóxico. Quieres saludar con sombrero ajeno. Oye, ya vamos a darlo porque hay que aprovechar todas las promociones del Buen Fin. La verdad, yo soy compradora compulsiva. Sí. Mañana voy a andar en todas las plazas, el domingo también y el lunes también, ¿por qué no? No, hombre, ya va a vender hasta su alma al diablo con tal de comprar todas las ofertas de los supercomerciales. La verdad, sí te creo que eres bien compradora compulsiva porque el relojito, las uñas, el cabello y todo, ¿no? La verdad es que sí, yo ya voy a aprovechar todas las promociones. Ustedes también aprovechen todas las promociones, pero no se peleen porque luego por ahí en el centro comercial, por ganar la televisión que está a mitad de prensa, bueno, señora, me andan jalando el chombo. ¿Y para qué quieres? Es todo con tranquilidad. Tomes, no compre cosas de Navidad porque eso es puro desperdicio de dinero. La Navidad ya no se usa, ya no se moda. Es que eres Grinch, entonces. No adorne, no haga posadas, únicamente emborraches y con eso puede festejar gusto. Oye, hablando de posadas, que estén muy atendientes porque IkePlan va a tener próximamente un anuncio muy importante a todos ustedes, nada más a los que están así como fan destacados en la página, son los que van a recibir, por supuesto, su invitación para nuestra próxima posada o posiblemente fiesta de fin de año. Por ahí mucho el doctor anda definiendo, lo que sí es que va a ser un evento sin lugar a duda súper especial y por supuesto es uno de los mejores lugares de San Luis Potosí. Así que de una vez, corran. Y con ponche y con piquete, también va a haber ponche con piquete. Y si nada más quieren piquete, sin el ponche también. ¿Me mandan a Watts? Mejor consigan nuestra edición impresa que tenemos, la verdad es que está padrísima. Aparte aquí ya viene también la preposada con moderato, próximo 6 de diciembre, ya como mi compañero les comentó en un inicio del programa, están de promoción, 3x1 los boletitos, ¿verdad? Solamente en el Buen Fin. 3x2 para Guzmán el 13 de diciembre, 14 de diciembre llega Río Roma con Yair, o si les gusta la comedia, los chistes groseros, llega Platanito Show, también 14 de diciembre, al Club Deportivo 2000. Así es, que consigan nuestra edición impresa. Váyase tomando una fotito con ella o si usted encuentra algún banner de IkePlan, también tómese la foto con el banner porque cuando salga nuestro anuncio de la posada oficial o fiesta de fin de año, solamente las personas que se hayan tomado la foto oficial, solamente podrán acudir, van a ser invitaciones limitadas, así que usted tiene que ser uno de las primeras personas en que esté ahí con nosotros. Sí, 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 y ya nos vamos, Rocío, porque ya nos vamos. Oye, ¿qué tenemos en Times el día de hoy? Oye, hoy en Times se presenta, tenemos tributo a una de las agrupaciones más importantes de los 80s y los 90s, Timbiriche, a cargo del grupo La Calle, en punto de las 11 de la noche, y además tienen la chela, las tortas, los compro a 25 pesos, botella gratis para el cumpleañero y un baile sexy mío en la compra de los nachos. No, entonces, mejor no, gracias. Mejor sin nachos. Oye, muchas gracias.
gracias también, agradecemos a Protribu, por supuesto, por las instalaciones brindadas aquí, lugar desde donde estamos transmitiendo. Por supuesto, Protribu, así lo encuentran en Facebook. Si ustedes tienen una futura reunión empresarial y no tienen alguna oficina, usted no se preocupe, aquí le rentan una con el equipo necesario, por supuesto, las mejores instalaciones. Busquen las redes sociales Protribu. Y recuerden que tenemos una cita el siguiente viernes en punto de las 8:30 con más contenido, más invitados. Y no se pierda los martes nuestra cápsula de nutrición con la nutrióloga de cabecera, Cintia Gómez. Tiene toda esta información para que siempre esté así, tenga el cuerpazo como yo. No se pierda los cápsulas. Oye, el día de mañana los invitamos también a Plaza El Dorado. Tenemos por ahí un showcase con Paolo, que ya por aquí nos estuvo en el bloque pasado platicando un poquito sobre su carrera. Si a usted le gustó, quiere la foto con él, quiere la foto con las bailarinas, todo lo que quiera, lánzese el día de mañana, 5 p.m., totalmente gratis en Plaza El Dorado. Sí. ¡Vámonos! Adiós, excelente viernes, pórtese mal, gástese todo el dinero, póngase bien borracho. Adiós. Adiós.